tienes una marca. Esta es tu oportunidad de llegar a más personas, promocionando tu negocio en nuestro canal. Anuncia aquí y haz que tu empresa tenga un mayor alcance. En Ves Cable Televisión tenemos los mejores precios. Contáctanos a productora@vescableperu.com.pe o al 924-492-967. Ves Cable Televisión, tu canal. Soy Gabriel Bustamante Sánchez, ya estamos en vivo y en directo desde Canal 3 de Ves Cable. Hoy nuestro programa, como todos los martes, Dios mediante, vamos a iniciarlo a las 9 de la noche. Vamos a estar una vez por semana, pero bien concentrado el programa, como siempre. Vamos a absolver sus consultas de lleno, a atender las consultas. Soy Gabriel Bustamante Sánchez y esto es Bustamante Te Defiende. La hora, como no, son las 9:03. Hoy es 4 de agosto del año 2020. Ya los tengo conectados, queridos amigos, a través del Facebook. Gracias a las personas. Hola, Carlos Contreras. El primero que nos saluda. Hablando del primero, quiero mencionar que nosotros tenemos 3 libros. Hablemos de seguros, nuestro primer libro, Los Seguros y la Prensa, y Los Seguros Invisibles. Los que se hacen miembros de nuestro grupo Bustamante Te Defiende van a poder descargar nuestro segundo libro, Los Seguros y la Prensa, 690 páginas de todo lo que es la historia de los seguros de manera gráfica. Así que ahí están todos los tips, la historia, cómo nace la primera compañía de seguros. El presidente Augusto B. Leguía era asegurador en 1921, cuando él cumplía 100 años de su mandato. Se incendió Palacio de Gobierno, él era asegurador, de joven vendía seguros de incendio y Palacio de Gobierno no estuvo asegurado. Hoy se presentó, no, ayer se presentó el premier Pedro Cateriano y hoy día lo chotearon. Hoy día no le sacaron luz verde
como le sacaba luz verde la señora Nadine Heredia, esposa del presidente y cuasi presidente ella, cuando en una conversación se coló eso de la luz verde. Hoy día le sacaron luz ámbar y le sacaron luz roja. No va más el presidente, de acuerdo a la Constitución, cuando no le dan el voto de confianza, tiene que irse y ya no va a ser más premier. Y él dijo, fíjese, el señor Cateriano, quiero empezar aquí en Vez Cable diciendo lo siguiente: el señor Cateriano no habló nada del problema de la ONP, no habló nada del problema del Fonavi, no habló, habló muy poco del tema de las pensiones y nada de la ley contra la usura. Señor Cateriano, estamos viviendo una época de COVID, de emergencia nacional. La gente no tiene billete. 70% de peruanos son informales. Muchos han comprado sus mototaxis al crédito. Y si no ha sacado la máquina ni sus taxis durante 3 o 4 meses, ¿cómo el banco va a poner una pistola en la cabeza y dice, págame? O si no, ¿cómo le puede decir, ya te refinancié? Tus cuotas te le he mandado a 3 meses más, pero le ha cobrado más intereses. Entonces, ha faltado una conexión con la población que no la ha tenido este premier y ha tenido que irse. Y al final, como él ya sabía que se le venía la noche, dice, nadie me puede conminar ni amenazar públicamente. Así lo dijo, porque en el Congreso, ustedes recuerdan, las personas que nos siguen en Bustamante Te Defiende, el día, hoy estamos martes, el viernes, yo puse una declaración en Exitosa indicando el Congreso le tiene que dar con palo a Cateriano. Es una expresión metafórica, ¿no? Con palo quiere decir, dale duro, pregúntale. Queridos amigos, todos tenemos derecho a preguntar. Nada de que, uy, mira, qué, cómo se está portando con el premier. Hay dos formas de conductas. La que tú emplazas y le preguntas de manera contundente, firme, directa, a la cara, y otra forma es cuando ellos te tratan mal. El hecho de que te cobren 40, 50, 80% es como un grito en la cara, ¿me entienden, no? Entonces, ante esa conducta, el pueblo tiene que reaccionar igual. ¿Y quién es el representante del pueblo? Los congresistas, y le dieron con palo. Y al final dice él, acataré lo que decida la mayoría. Pero claro que tienes que acatar, pues, Cateriano, porque vives en una democracia y no habla absolutamente nada de los temas que son candentes. 4.700.000 peruanos que están afiliados a la ONP y muchos millones más que no están afiliados porque llegaron a los 65 años y como no tenían 20 años de aporte, los botaron a sus casas. Muchos se han muerto, muchos están inválidos, muchos son indigentes, y no dijo absolutamente nada. Cuando Cateriano debió agarrar el teléfono y decirle, señora ministra o señorita ministra de Economía, suelte la plata, no le dio absolutamente nada a la gente Fonavi. Existe, queridos amigos, ahorita la reserva para pagar lo de Fonavi. ¿Está listo para soltar? ¿Qué están esperando? ¿O está esperando el presidente de la República soltarlo antes de irse para irse con olor a multitud y volver el 2006? Puede hacerlo, pero adelántelo ahora. Estamos en COVID, no estamos en un momento normal. Estamos en un momento de crisis financiera, sanitaria, económica y hasta de moral, porque mucha gente se está volviendo loca, la gente se está suicidando. La gente que le da COVID ya no aguanta, se están tirando de los edificios, porque es tremendo. Hablando del COVID, el día, como lo conté hoy día para mi grupo, ya hay como 40.000 muertos, ya se están sincerando las cifras y señalan que para fin de año van a haber 100.000 muertos por COVID, una cifra impresionante en el Perú. Están muriendo 200, 300 al día en nuestro país, queridos amigos. Bueno, eso nos hace a nosotros pensar. Yo soy, como ustedes saben, un hombre de seguros, de defensa de los consumidores, y desde muy pequeño que me formé, desde los 18 años, 19 años, en el mundo de los seguros, nos enseñan algo: la política de la prevención, la cultura de la prevención. Si tú no previenes, te va a pasar. Por eso viene los seguros de autos, te puede chocar. Por eso vienen los seguros de incendios, se puede incendiar tu casa, se pueden robar. Por eso vienen los seguros de vida. Tú compras un seguro de vida
porque sabes que no lo vas a disfrutar. O sea, yo me compro un seguro de auto si sé que me choca, me pongo un hospital, se lleva mi carro, me van a pagar mi carro, lo voy a gozar en vida. Me compro un seguro para mi oficina, para mi casa, porque se va a incendiar o se la van a robar un terremoto, se la va a tirar abajo, o se lo va a inundar. Tengo un seguro. En el seguro de vida no. En el seguro de vida yo me muero. Ya no voy a gozar ese dinero, pero sí van a gozarlo mis hijos. Por eso dicen que el seguro de vida es un acto de amor, porque uno, no estando, sigue proveyendo a su gente, a sus hijos, ¿no es cierto?, a su familia. Entonces, en este tema de los seguros hay mucha prevención. El COVID, una de las formas que el COVID se manifiesta es con la oxigenación a la sangre. Permítame por favor decirle esto que es muy práctico. Este aparatito se llama oxímetro. El día sábado, después de mi programa, que saben que estoy a las 11 de la mañana en Exitosa, me fui, y lo voy a decir porque yo no tengo, ni siquiera tengo publicidad con nada, con Iraoka, porque ahí compro algunas cosas. Este oxímetro es caro, no es tan caro para si lo compran en cantidad. Me costó más de 200, 290 soles, 270 soles. Este aparatito, usted mete el dedo, aquí como van a ver, y va a medir la saturación de la sangre. Miren ustedes, ahí va, ahí ven que está marcando. Ven que está marcando, esto se llama oxímetro, he metido el dedo. Y ahí pueden ver ustedes, tengo 99 de oxigenación y 75 de pulsaciones. Queridos amigos, este aparatito te puede salvar la vida. Entonces muchos dirán, oye Gabriel, yo gano 930 soles, ¿cómo voy a comprarme esto que cuesta 200 y pico? Entonces pueden hacer en el barrio, en el edificio, en la comunidad, una chanchita, 10 soles, 15 soles cada uno, y se ponen de acuerdo, vamos a atender de 2 de la tarde a 8 de la noche, y un día le toca un vecino, el otro al otro, y todos hacen, y lo compran en grupo. Su alcohol en la mano, sus guantes, la persona que lo usa, a ver tu dedito, prum, 95, 97, bacán, tranquilo. Cuando empiezan que se baja la duración 92, 90, 85, de inmediato tienes que ir a atenderte. Porque tus pulmones, es lo que contaba hoy día Armando Macé, que lo han entrevistado después que me entrevistaron en Exitosa, y él fue afectado por el COVID. Él tenía 98 de saturación. Pasó unas horas y bajó a 92 y después se fue a 88. Él es médico, él sabe las consecuencias. De inmediato se fue a sacar una placa a los pulmones. 75% de sus pulmones estaban atrofiados, estaban tapados. La respiración le empezó a bajar y se tuvo que hospitalizar. Felizmente encontró cama, me dice, o lo dijo, y ya él no se acuerda, 2 días. Si él no se mide con esto y no ve que baja o lo ve muy tarde, no estuviera acá. Entonces, queridos amigos, la prevención, o sea, son varias cosas, 3 cositas, tu mascarilla, la distancia social y el respeto. Y esto es una forma de prevención. Digo la tienda porque yo no tengo ningún problema, no tengo ni siquiera un convenio de comercialización, nada, pero... Si esto lo compran muchas personas, puede bajar. Esto estaba en 90 soles antes del COVID. Antes, 90, 99 soles. Mire, lo han subido a 200 y pico de soles. Pero es necesario. Chanchita, todo el mundo, y ahí todo el mundo pasa. Te sientes un poco mal, un poquito de dolor de cabeza. Vas y metes tu dedito acá y te chequeas. Si tienes más, ya sabes lo que tienes que hacer. Prevención, queridos amigos. Bueno, entonces, el señor Premier hoy día, dentro de su informe que tenía 46 páginas, dijo, en la parte de inclusión financiera, ha dado buenas ideas, Cateriano, y hay que decirlo, pero no son para ahorita, son para de aquí a 1 año, 2 años. Por ejemplo, él dice, vamos a crear la cuenta de DNI débito virtual, o sea, con tu DNI, que el azulito ese que tiene y amarillo en otros casos, te meten una cuenta ahí como si fuera una tarjeta de débito. Eso se llama, así se llama, cuenta DNI débito virtual. Así como tu tarjeta de débito, pero esto es cuenta de DNI. Entonces, tú ya no tienes que ir al banco para cobrar, ni tienes que acercarte para pagar una cuenta. Todo es no presencial.
Así como cuando te abonan tu sueldo, o sí cuando te paga, por ejemplo, tú vendes huevo codorniz y uno te dice, por favor, te voy a yapear. Ya, ok, pásamelo. Y solamente con el internet. Igualito en este caso. Eso me parece muy bien dentro de lo que es la inclusión financiera. Y en la parte de pensiones, dijo Cateriano, antes de irse en su propuesta, dijo, vamos a darle pensión a todo el mundo, una pensión mínima, y va a haber más información y participación de los usuarios. Y se iba a crear el Consejo de Participación Ciudadana, que es lo que nosotros hemos estado pidiendo, que consiste en que todos los afiliados de la AFP tengan asientos en los directorios y sepan cómo se maneja el billete. Eso lo tomaron, bueno, una propuesta de nosotros entre varias, ¿no? Y también lo de Fonavi no habló nada, pero absolutamente nada, ¿no? Y después dice, tiene que haber competencia, porque la competencia es a nivel de Banco de la Alianza del Pacífico. Señor Premier, usted está mal asesorado. Los cuatro países que conforman la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Chile y Perú, tienen tasas máximas. Tienen tasa máxima. Y Perú tiene, no hay tasa máxima, como el Banco Azteca, que la otra vez denuncié, 199.5% cobra un Banco Azteca por prestarte plata. ¿Y cuánto te paga para cuidar tu ahorro? 3.5%. ¿Cómo se llama eso, queridos amigos de Vez Cable? Eso es un asalto, eso es un robo, no tiene otro nombre. Eso es usura. Pero la usura no está permitido para los bancos, porque como ellos, si yo denuncio al banco por usura, viene su staff de abogados y me denuncian a mí, porque me dice el artículo 9 de la ley de bancos, de la ley de superintendencia de seguros, dice que nosotros vivimos en una economía de que no hay tasas máximas, hay libertad de tasas. Entonces yo lo denuncio por usura y ellos me denuncian a mí por no saber o por difamación. Entonces, queridos amigos, no se consideró nada de eso. O sea, ha sido un premierato cortísimo, insensible al contacto con la población. Insensible. No me digan que no hay plata. El Banco Mundial está listo para darle, creo que ya le dieron que hay una denuncia contra la ministra. No, habría una denuncia contra, hay una denuncia, pero habría que ver si es cierto, contra la denuncia de economía, donde el Banco Mundial le está prestando al Perú muchos miles de millones de dólares. Pero no solamente al Perú, a todos los países. Que no se crea que el Perú se va a endeudar. Todos los países se van a endeudar. Pero cuando tú te endeudas, tienes que cuidar a los tuyos. Cuando un padre de familia ve que en su casa hay caos, hay crítica, lo primero que hace es curar a sus hijos, alimentarlos bien, ¿no es cierto? Entonces el padre de familia es el presidente de la República y ha tenido que ver por tus 32 millones de peruanos. Pero no ha sido así. Ahora tiene plazo hasta el día jueves o viernes. Tiene plazo hasta el viernes para que pueda él nombrar otro premier. Los ministros pueden quedarse, pueden rotar entre ellos, pero tiene que haber otro premier. Ya se barajan nombres por ahí, pero tiene que ser un premier que sea sensible. Y ya el Congreso de la República hace una hora ha pasado un comunicado donde ya formalizó de que no va más Cateriano y ha dicho, tiene que prepararse el nuevo premier para ver por el COVID y por la parte sanitaria. Que me parece bien, o sea, no es un chantaje, ¿no? Sino que, oye, por si acaso, vas a nombrar a alguien, preocúpate por el COVID y por la parte sanitaria y la emergencia y la parte financiera. Si no te preocupas por eso, va a haber problema porque prácticamente le están diciendo, me lo voy a bajar al próximo ministro. Así que aquí, ahora, obviamente, ¿no? Estar en los zapatos ahorita del presidente Martín Vizcarra Cornejo debe ser bien complicado, ¿no? No lo deseo estar en esos zapatos, porque debe tener cualquier cantidad de presión y encima los muertos. La inseguridad ciudadana ha bajado poquito, no quieren sacar mucho, pero el problema radical es la parte del COVID y la parte del billete. ¿Por qué creen que la gente dice, prefiero morirme de COVID y no de hambre? Porque tú vas a estar metido sin salir, que también hay personas que exageran, ¿no? Por eso es importante, queridos amigos, la prevención. Ese es el tema que quería conversar. El presidente de la República dio su mensaje de la Nación, 28 páginas. El ex premier ha dado su mensaje de más o menos 46 páginas, pero ninguno de los dos. Les comento lo último para pasar a respuesta, ya para responder sus preguntas, con todo gusto. 37 votos a favor de la votación, de la confianza, 54 en contra y 34 abstenciones. Eso de las abstenciones medio raro, ¿no?
Oye, o eres o no eres, pues. ¿Por qué te abstienes? No, lo que pasa es que hubo un tiempo de gobierno de una premier, creo que la señorita de Ica, Ana María Jara, me parece, cuando era premier de Humala, que por las abstenciones es como le dieron una chance, ¿no? Vamos a pensarlo bien, piénsalo bien, cambia tu discurso y después la ratificaron, ¿no? Un poco es eso. Pero 54 fueron los que pusieron prácticamente la balanza a favor de el próximo, de que haya un nuevo premier. El próximo sábado a las 11 de la mañana, permítanme, por favor, a ustedes, amigos queridos, tanto a los que están en televisión como a los que están en Facebook, a quienes agradezco por su permanente concurrencia a través del Facebook. Cada vez tenemos más personas que están ahí, cada vez tenemos más reproducciones, les agradezco mucho, y cualquier consulta, ya saben, para eso está Bustamante te defiende. El sábado a las 11 de la mañana vamos a atender todas las llamadas que sean relacionadas al nuevo dispositivo de la superintendencia. ¿Qué hay que hacer cuando tengo deudas? De acuerdo al dispositivo que entra el 30 de marzo, pero hay que irnos preparando. No voy a decirles cómo hacer los modelos, cuáles son las cláusulas y prácticas abusivas, y vamos a responder igual que acá a las 11 de la mañana en vivo, en directo, soltamos, abrimos los micrófonos. El sábado pasado ha sido fabuloso. En 26 minutos he tenido 15 llamadas y absueltas todavía, obviamente, ¿no? Obviamente absuelta. El dispositivo que vamos a traer y que está vigente y que el 30 empieza ya a actuar es el número 1870-2020, emitido el 30 de julio, que es el que ha sacado la superintendencia, pues, que dice los bancos podrían, ¿no? Pero vamos a ver cómo se hace la operatividad. Si tú ya refinanciaste, puedes refinanciar también, ¿cómo no? Me dice, ya salió el decreto, el dispositivo de la super, pero yo ya refinancié. Esa refinanciación la puede refinanciar con menores tasas. Eso lo vamos a explicar. Bien. Bueno, y también invitar a Bustamante Te Defiende. Como ustedes saben, y en eso yo soy muy claro, y a veces hay algunas personitas que yo no, de verdad que no me gusta pelear. La otra vez un opinante que evidentemente ya está bloqueado dijo de que cómo es posible que cobre por una consulta, que decía cosas, que argumentos que con lisuras y con un lenguaje muy elevado. Yo también a veces digo mi lisura, ¿no? Pero en este caso un lenguaje muy elevado. ¿Cómo puede ser posible que cobre? Dice, yo tengo 46 años trabajando en esto, ¿no? 46 años. Y evidentemente hay gastos, hay capacitación, uno tiene que empaparse, pero que a uno te ponga una pistola y te digan, me tienes que dar la asesoría gratuita, no puede ser, pues. Por eso yo les digo, para eso creamos el grupo de Facebook Bustamante Te Defiende. Ahí van a encontrar todo, pero así, todo lo que tiene esta cabecita metida ahí, todo. Videos, escritos, leí la última norma, ya la subí, comentarios, mis comentarios, los videos, yo me presento, este video estamos compartiéndolo con Bustamante Te Defiende. Los otros los grabo y los subo ahí. Entonces, tú estás interesado en ONP, en consumidores, estás interesado en banca, en seguros, entras y lo encuentras todo. Pero hay otros que no quieren buscarlo. Y encima me dice, lo que ya dije yo y lo que ya respondí, quiere que se lo diga en mi teléfono particular. Imagínense, queridos amigos. A esas personas yo no les contesto, no me peleo, porque ¿se imaginan ustedes? Me peleo con la banca, con las aseguradoras, con las clínicas, es decir, con las AFPs, y ahí creo que es porque es una pelea justa, ¿no? Abusivos. Pero me llama un señor para decirme que soy tal por cual, porque cobro, no, pues. El que no te cobra, alguien le paga. Todo trabajo tiene que ser remunerado. Todo trabajo, la Biblia decía, ¿no? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y no, pues gratis no es, pues. Ahora, si el Estado me dijera a mí, oye, Bustamante, te contrato y bien, vente acá y absélveme a todo el mundo y me paga, pucha, me voy para allá, porque no, es como es lo que hacen las ONGs, ¿no? Las ONGs contratan gente, le dan billetes fuertes, y la gente trabaja así, ¿no? Pero si me piden eso, por favor, y es un poquito más de respeto, ¿no? Porque yo lo hago con todo cariño, ustedes saben, ¿no? Estoy martes y jueves con Nicolás Lucar. Estoy los domingos con la congresista Cecilia García, absolviendo consulta. Estoy los días sábados de 11 a 12. Y encima me piden que me llaman y me dicen, tienes que decirme, por favor. Bueno, vamos entonces a pasar.
gracias a las personas que están en sintonía, gracias a la alta dirección de Vez Cable que nos permite llegar a ustedes ahora todos los martes a partir de las 9 de la noche hasta las 10 de la noche. Caramba, ya se fue media hora. Henry Marlotena, hola Henry, ahí me manda un good, gracias hermano. Carlos Contreras, hecho doctor, una consulta, en el tema de un trabajador con accidente laboral ocurrido antes de la emergencia sanitaria, en la empresa donde laboro no me está cubriendo mi sueldo, mejor dicho, mi pensión por discapacidad parcial temporal. Se argumenta que me realizan dicha rebaja de mi subsidio por el tema de emergencia. A ver, vamos a ver, antes o después de la pandemia, una persona cuyo empleador paga el 9% de su sueldo a Esalud tiene derecho a atenciones ambulatorias, hospitalarias, oncológicas, cáncer, sida, corazón. Si tienes tu hijito, te dan un periodo, una platita por lactancia. Si mueres, te dan 2070 para tu sepelio. A ti, a tu esposa, a tus hijos, a tu conviviente, todo te cubre, ¿ya? Y si es que tienes un accidente, tu empleador te paga el sueldo, pero después él hace la gestión contigo, tú firmas un descanso médico y el seguro le paga a tu empleador. Así que eso que no quieran pagar no está bien. Ya, si gusta, llámame, ¿verdad? Quiero dejar mi teléfono, si alguien lo puede reproducir, 983-529-593. Me olvidaba el monto. Las consultas, usted si aún estudia abogado le va a costar 200, 300 soles. Yo he cobrado entre 100, 150 y 200. Ahora por COVID he puesto una tarifa plana, 50 soles. No creo que sean muchos 50. Hay personas que me llaman y dicen, yo, Bustamante, ¿por qué es tan caro? A ver, dígame, ¿de qué se trata su consulta? Tengo un fondo de 200 mil soles a la AFP y no me quieren pagar. Oiga usted, señor, repítame su fondo. 200 mil soles y usted me tiene que decir cómo lo saco. Hermanito, vas a pagar 50, Lucas. Te vas a hacer un estudio, te cobra $1,000. Entonces nosotros somos más populorum, más de ayuda, pero también esa pequeña ayuda, ¿no? Y es lo que yo les pido a los de mi grupo, le digo, si ustedes tienen alguna forma de poder ayudar, colaborar, también es bienvenido, pero muy poca respuesta hay por eso. Pero eso no es motivo para que nosotros sigamos. Ya somos más de 61 mil miembros, estamos empezando. Doctor Bustamante, ¿por qué ni usted ni la congresista ni Uber menciona la devolución de Fonavit? Solo luchan por una persona y dicen que luchan por el pueblo. A ver, Ana Añari Arana, Anita querida, tú no has visto el programa del inicio, tú te acabas de conectar, no has visto la crítica que le he hecho al señor Premier. Y no me puede decir que no decimos el Fonavit, pues mira los programas, entra en nuestro grupo. El Fonavit del año 2018 tiene una sentencia del Tribunal Constitucional. Así que me parece que eres injusta. Desde el principio me gustaría que entres, te lo pido, te lo suplico. Entre el principio el programa, lo voy a, se queda aquí en lo del canal, ¿no es cierto? Así que no es que no lo haga ahora. La congresista Cecilia tiene mucho más peso que yo y ella ha mandado oficios. Le ha mandado un oficio a la ministra de Economía. Quiero reunirme contigo. ¿Por qué no sale el cheque? Le ha mandado una carta a la doctora Ledesma, presidenta del Tribunal Constitucional. Y eso lo he subido todo, lo he subido al grupo. Y para que Anita linda me digas que no he hecho nada, no es así, pues. Te lo pido por favor, ¿ya? Leonidas García, saludos. Hola, Leonidas, ¿qué tal, hermano? Ricardo Fernando Larico. Siempre contigo, gracias Ricardito, mi hermano. Amanda, saludos a la familia, a la señora, a los hijos. Amanda XHXC y la ley de retiro del 100%. Ah, pues esa es una buena pregunta, eso no he tocado, pero sí lo toqué en el mensaje. Tampoco habló el Premier de la ley. Ya se sacó el 25% de los fondos previsionales, ¿no es cierto? Con un tope de 3, de 3 UIT. En Chile, el presidente Piñera se va a quedar sin pelos. Se está agarrando a cabezazo contra la pared. ¿Por qué? Porque la Cámara de Senadores y Diputados ya autorizó el retiro del Fondo Provisional de los Chilenos al 10%. Y lo han aprobado. Ha votado 4 ministros Piñera. Y ha dicho, esto nunca más tiene que volver a repetirse. Porque sabe que en el Perú no se ha dado 10, se ha dado 25. Y se viene la del 100%. Te comento que el jueves, quien me ha preguntado, te comento que el jueves ya está programado para que se discute el dictamen de devolución del 100%. Ya, eso evidentemente también lo he puesto como noticia en el grupo. Por favor, les pido, ahorita es facilito. Entra Bustamante, te defiende, ponen unirse, nada más, y yo los ingreso. Y ahí van a encontrar todo, ¿ya? ¿El Congreso puede proponer un gabinete o no? ¿Qué pasa si el tiempo, qué pasa
¿Qué pasa si pasa el tiempo y Vizcarra no la...? Ah, buena pregunta, Papucho. Papucho, 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 tres veces. Mira, Papucho, buena pregunta. La ley ordena, si tu gabinete te lo censuran, tiene 72 horas el presidente. O sea, tiene hoy 4, mañana 5, el mañana miércoles, el jueves 6. Antes del jueves. Ya salió Vizcarra ahorita a aceptar la derrota, ¿no? Y ya está moviendo. Ahorita están en los exteriores del Palacio, hay mucho movimiento. Están llamando gente, contactando, quiere ser ministro, quiere ser, en fin, ya esa es cuestión de ellos. Pero ya está dándose, ¿ya? Henry Marlowe, ¿cuál es el futuro posible sobre la ANP, doctor? Bueno, eso es lo que estoy reclamando, Henry Marlowe. Tú sabes que la ONP ya salió aprobado. Ya debería más bien el Congreso discutirlo en el Pleno para mandarlo al. Eso es una de las cosas también. Cuando ha habido una marcha, un cacerolazo contra los bancos, yo fui una de las personas que propuse, también debe haber un cacerolazo contra el Congreso, porque el Congreso es el que da las leyes. Ahí ha debido ir a la Isla Avenida Bancay, cacerolazo. Congresistas, pongan en debate, manden al Pleno la ley de la ONP, apruébenlo. O se chupan, o hay presiones, o hay lobbies. ¿Ah? ¿Cómo lo hicieron con la AFP? Lo mandaron al Pleno, Vizcarra pasaron los 15 días, no, ni siquiera dijo no ni sí, sino mudo. Eso es una forma constitucional de decir su opinión. Entonces el Congreso no va a decir, Vizcarra, te he mandado un dictamen, ¿puedes aprobarlo? No, señor. Pasaron los 15 días, no se pronunció. El 30 de abril, ¡pum!, lo mandaron al día siguiente al peruano. El 1 de mayo se convirtió en ley y por eso pudieron sacar su 25%. Eso es lo mismo que hay que hacer con la ONP. Amanda, gracias a todos, a ti, Amandita. Sonia Guerrero, buenas noches. Hola, Sonita, ¿cómo estás? De la ONP está esperando, ojalá salga. Sí, hermano, tiene que salir. O sea, yo creo que hay que presionar, repito, al Congreso. Este programa, compártanlo. Más gente tiene que saber esto. Miren, antes era muy, muy, muy poco probable que la gente se informe de esta manera. Cuando ocurrió el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del año 2001, las acciones de las AFP se vinieron al suelo y nadie reclamó. Todo el mundo veía, oye, tengo 100 mil y ahora tengo 80 mil. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé qué pasó, pero nadie reclamó. Ahora, tras 20 años, tras 19 años, la gente ya reclama. Henry, nos vamos al corte, creo. A ver, voy a entonces a mandar al corte, pero permíteme hacer los últimos saluditos. Luis Roberto, usted es un campeón. Gracias, mi hermano. Gracias, Luis Roberto Cueva. Mario MBL, buenas noches. Ya compartí. Gracias, Mario. Muchas gracias, mi hermano. Así hay que compartir. Roxana consigo, man. Doctor, buenas noches. Mi papá ha sido aportante hace 35 años y él no sabe si está en NP. ¿Cómo puede hacer? A ver, primero descarta, entra a la SBS, pon ahí afiliación AFP en el Google y pones el DNI de tu papá y ahí va a salir. Si no está en la ONP, quiere decir que va a estar. Si no está la AFP, va a estar la ONP. Y después te voy a informar cómo hacer con la ONP. Henry, nos vamos al corte, queridos amigos. Disculpen, me he pasado unos minutitos. Vámonos a un corte comercial y volvemos en la segunda parte de Bustamante te defiende. Gracias a las personas. Gracias, Carlos. Gracias, Julio Eduardo. Gracias, Guacho, Guacho Rato, Guacho Emerson. Estamos en contacto. Corte comercial y volvemos. Tienes una marca. Esta es tu oportunidad de llegar a más personas, promocionando tu negocio en nuestro canal. Anuncia aquí y haz que tu empresa tenga un mayor alcance. En Vez Cable Televisión tenemos los mejores precios. Contáctanos a productora@vezcableperu.com.pe o al 924-492-967. Ves Cable Televisión, tu canal.
Muchas gracias, Henry. Continuamos ya la segunda parte y última de nuestro programa. Ahí me están poniendo, me piden por favor que repita el tema de la maquinita, me han puesto, pero bueno, se llama oxímetro, ¿no? Perdón, se llama oxímetro, y esto sirve, queridos amigos, para ver cuál es la oxigenación que tiene, que va a la sangre, ¿no? Algo así que tiene relación también con los pulmones. Perdón que no sea experto en ese tema, pero la oxigenación, saturación también le dicen, tiene que tener entre 97, 98, 99. Este aparatito, lo prendemos así, una vez que prende, se mete el dedito hasta el final y va a marcar aquí qué porcentaje tiene uno para ver si es que uno está gozando. Ahí está. Yo tengo en este caso, a Dios gracias, le agradezco mucho a Dios y a la Virgen de Fátima, 99 y 72. 72 son los pulsos por minuto, ¿no? Acá. Pero al tener 99 quiere decir que está saturando bien, mi cuerpo está oxigenándose bien, a Dios gracias. Entonces, este aparatito, que puede costar 200 y pico, casi 300, puede ser comprado entre varios, o entre la familia, ¿no? Entonces, en el edificio, en el barrio, ¿no? En lugar donde ustedes estén conviviendo, pasando permanentemente todos los días sus actividades, pueden, queridos amigos, nombrar una persona diaria, alguien, eso es como el mantenimiento, como en el barrio, como en la cuadra, como el señor que está haciendo el cuidado del barrio, qué sé yo. Entonces lo compran y establecen horarios, de 8 a 10, de 8 a 1, de 2 a 6, se ponen sus guantes, me toca a mí, por ejemplo, pongo mis guantes, a ver, vas a hacer así, cola, tu alcohol, tu dedito, el alcohol, y aquí también su dedito, y pum, levantamos, metemos el dedo, tiene usted tanto, y usted puede apuntar a las 9:40, 98, vuelve al día siguiente, o vuelve y se siente mal, ¿me entienden? Eso es prevención, y cuando vean alguna alerta de inmediato, ya saben lo que tienen que hacer, queridos amigos, es preferible, porque dicen que esto te puede estar en 99 hoy día, 98, y mañana o más tarde se va a ¿cuánto? 89, 88, y ahí sí está complicado. Eso quiere decir que tu pulmón está destrozándose. Y si tu pulmón está destrozándose, quiere decir, queridos amigos, que puedes estar en problemas, en muchos problemas. Muy bien, continuamos entonces con las llamadas. Esta es la intención del programa. El jueves, perdón, el día sábado a las 11 de la mañana tenemos nuestro programa Exitosa te escucha, con quien habla una hora completa. Ya ustedes pueden también sintonizar, pueden preguntar, ahí no es por escrito, sino ahí es por teléfono, y ahí salimos al aire y respondemos todas las llamadas. ¿Y de qué vamos a tratar? Este sábado pasado tratamos de los seguros del COVID. Cantidad impresionante de gente, gracias a las personas que nos siguen, caramba, muchas gracias por la identificación que tienen con Gabriel Bustamante. Y este sábado vamos a tratar todo lo que son las deudas bancarias. ¿Qué dice el dispositivo y cómo te puedes adecuar? No, oye, ¿sabes qué? Yo tenía una deuda de 20,000 soles. Ya me lo refinanció el banco. Me ha cobrado unas tasas altas. Un momentito, señores banco, vamos a hacer una carta. Al amparo de esta ley tienes que volver a refinanciarme y bajar las tasas. Claro, muy tímida la superintendencia. No le dice obligatoriamente baja. Le dice tímidamente, le dice las empresas, los bancos, pueden efectuar modificaciones contractuales. Miren acá. Pueden, aquí no está rayado. Pueden modificar. Ya pues, superintendencia, ¿por qué no te pones los pantalones? ¿Por qué no te armas de eso que ponen las gallinas? Y le dices, te pones de acuerdo con el BCR. BCR, vamos a normar esto. Vamos a poner topes a las tasas. Si les pueden. Ah, a mí me ha dicho que pueda. Pero hay otros aspectos que vamos a rescatar de esta norma, queridos amigos. Estamos en vivo y en directo para Canal 3 de Becable, son las 9:40. Raúl Rodríguez, doctor, quisiera saber si me podría ayudar, si habría la opción de desafiliarme de la AFP. Yo anteriormente estaba afiliado a ANP, pero sin ningún contrato me pasaron. A ver, mira, Raúl, si a ti te han pasado subrepticiamente, con engaños o con firma falsificada, tranquilamente tú le pides a la AFP, quiero desafiliarme porque me han falsificado mi firma. La AFP, ellos solitos nombran a su
a un investigador que va a ver lo de las firmas. Si detectan que el vendedor de ellos te engañó y falsificó la firma para ganar su comisión, automáticamente te desafilian. Pero hay que pensar bien, ¿no? ¿Por qué te vas a desafiliar? No sé cuántos años tiene, no sé cuánto tiene de aporte, ¿ya? Vayan compartiendo, por favor, lo que estamos viendo ahorita para que más gente vea. Avísenle a sus amigos. Perdón, San Juan del Urigancho es muy grande. Es el distrito más grande de Latinoamérica. Tiene más de 1.200.000. Solamente San Juan del Urigancho es más grande que Costa Rica, por ejemplo. Más grande que cualquier departamento. Más grande que Arequipa. Es más grande que cualquier país de Europa. Compartan y llegamos fuerte para San Juan del Urigancho. Mis amigos de Manchay, mis amigos de Ventanilla, un fuerte abrazo y cariño para todos ustedes. Compartan, por favor. Ulises Hugo, gracias. Yanas Guaraz, Mario M., me identifico mucho con su pensamiento. Gracias, Mario, mi hermano. Muchas gracias, hermano. Pero es un pensamiento facilito, sencillo. No, antes quizás no había. Fíjense, cuando yo introduje hace como 25 años un programa de seguros, los mismos aseguradores me creían loco. Tú estás loco, me decían. ¿Cómo vas a hacer que la gente sepa de seguros si seguros es un tema plomo? Y yo le digo, ¿cómo venden los seguros? Claro, pues vendían para vender, para ganar plata, pero no pensaban en el usuario. Si yo compro algo, tengo que usufructuar de lo que compro. Entonces, un pensamiento, como bien dice Mario, es esa forma. Entonces, si tú compras un producto y te pasa algo, use el producto, pero no te dicen que lo uses. Pues ahora la gente, qué gusto me da ahora la gente, me dice, señor, vengo a reclamar mi indemnización del SOAT. ¡Caracho, qué bien! Y ese término lo hemos acuñado nosotros, indemnización, quiero mi indemnización por incapacidad temporal. Usted me tiene que indemnizar, si no lo demando por daños y perjuicios. ¡Qué bonito! Eso me da gusto a mí. Entonces el pensamiento es sencillo, de solamente el reconocimiento de tus derechos. Yo no quiero decir, choqué borracho, quiero que me arregle mi carro. No, pues, eso no. Eso no, porque has chocado borracho, has infringido la ley, no te merece a ti, al contrario, tú tienes problemas. Gracias, Mario, de todas maneras. Raúl, tengo 36 años de 2015, estoy en la AFP. A ver, 36 años, tú para que te jubiles te faltan 29 años, ¿no es cierto? 29 años, estás en el 2015, estás muy bien en la AFP, no te podrías pasar a la AFP porque allá es un fondo muy, no popular, mejor dicho, así deposites 20 años o 30 años o 40 años, tu pensión va a ser una sola, ¿no es cierto? En el otro lado no, en el otro lado, cuando más años deposites, tu fondo, porque va a ser tu fondo, tu cuentita, tu cajita fuerte que tiene la AFP, y ahí va metiendo todo, que te dan pocos intereses, que te cobran comisiones abusivas, eso es lo malo. Pero si tienes esa cantidad, tendrías que quedarte en tu AFP si estás ahí, ¿ya? Ahora, si tienes 40 años y estás en la ONP aportando recién, vas a llegar a los 65 años, te vas a ganar tu pensión fija de 500 lucas o 970. Y tu seguro social para ti y para tu esposo. Y si te mueres, la mitad para tu viuda o tu viudo, ¿ya? ¿Cuándo va a salir bien el 100%? Me dice Víctor Manuel Loyola Rumiche. Hermano, eso hay que ponerle fuerza también. Ya está en el dictamen del Congreso y el jueves se discute. Leonidas García, pienso, gracias Leonidas, mi hermano. Tienes el nombre de este luchador, ¿no? Que dio lugar a una película de 33, ¿no? Roxana Cusibamán, que Dios le bendiga. Gracias, Roxanita linda. Gracias, te agradezco mucho. Tus palabras me ayudan mucho. Onelio Maldonado, ¿cómo puedo retirar mi fondo de la AFP? Porque ni me dicen, no me dan respuesta ni mi AFP. Páseme el celular o su cuenta para mi aporte. Ya, hermano, mira Onelio. Hasta el 31 de julio se venció el plazo para pedir, pero si ahí se incluyó el pedido, te tienen que dar. Bueno, una parte de mi asesoría es también. Yo en este caso, ¿qué hacemos? ¿Sabe usted usar internet? No. ¿Tu hijo está por ahí? Sí, mi hijo está acá. ¡Oye, Lucho, ven! Pon speaker, hermano, ponga tu teléfono, ponle parlante. Lucho, ¿estás ahí? Sí, señor, ¿está ahí? Sí. Ok, vamos a hablar los tres. Entra a tal página, haz esto, así lo asesoro. Así lo asesoramos. Y ya, un ratito, ya, paso. No, no pases. Tómale captura de pantalla. No puedo hacerlo, yo lo hago. Me dan autorización, yo se lo envío y después pasan 15 días, le reclamamos a la AFP. Eso tenemos que hacer. Eso es un derecho que tienes tú. Ese es tu derecho que la Constitución y que el Código del Consumidor te da. El 3 de septiembre
Les digo rapidito, el 3 de septiembre se cumplen 10 años de promulgada la Ley de Protección al Consumidor, Ley 29571. Ya hoy día he confirmado, entren a mi grupo de Facebook. Vamos, estoy haciendo con mi amigo Amado Saine, que radica en, es un peruano triunfador, que radica en España. Ya lo voy a pasar, ya lo pasé, pero el detalle va a entrar después. Vamos a hacer un congreso internacional, 4 peruanos, 4 europeos. 2 españoles, un chileno, un argentino y un mexicano, perdón, un europeo. Vamos a tratar del tema por nuestro país. Está Jaime Delgado, está Gino Román, está la congresista Cecilia García, está su servidor Gabriel Bustamante. Y por Europa están 4 personas que ya están confirmadas también. Evento gratuito, vía Zoom, pero yo lo voy a pasar en nuestro grupo de Facebook. ¿Qué tienen que hacer para entrar al seminario gratuito? Ser miembro del grupo, nada más. Ya, queridos amigos, Manuel Felipe me dice, le copia a Max Paredes, Carrera, María Elena, tengo 49 y tengo 8 años de aporte, me conviene que... A ver, 49, déjame ver, 50 son 16, más 8, 20. Yo creo que te convendría quedarte, porque si sigues trabajando y pasas al otro lado, tu aporte de repente va a ser muy poquito, ¿no? Muy poquito, te faltan para jubilarte 16 años. Ya tienes 8, serían haber aportado 24 a la ANP, estaría bien, hay que ver cuánto es tu sueldo y todo eso. José Freddy Tito, ¿puede explicar la resolución 1870? No te pases, pues, José, el sábado sintoniza exitosa. Bueno, la resolución 18 es una broma. La resolución 1870 sale el 30 de julio. Esta es la que acabo de hablar, una resolución tímida, una resolución que la SBS como que se chupa a enfrentarse con los bancos, donde le dice, puede usted cumplir esto, pero tiene más cosas, tiene 9 prácticas abusivas, tiene el tema de la membresía, tiene el tema de la reprogramación y la baja de intereses, ¿ya? Y la próxima semana vamos a hacer también aquí el tema ese para que también alisten sus estados de cuenta, todo, ¿ya? Obviamente las personas que no alcanzan ya me tienen que llamar, pues, queridos amigos, ¿de acuerdo? Ay, bueno, voy a decir entonces, antes que ya se va acabando, mi celular es 983-529-593. 983-529-593. Me llaman, yo les voy a dar el número de cuenta en este momento, o si no, abonan directamente, está mi nombre, BCP, 193-249-338-410-96. Repito, me están llamando, pero por favor no me llamen porque estoy al aire. No, no es para contestar llamadas, es para que me llamen ustedes después y me digan, ya ahí está tu voucher, ya yo los llamo para la consulta. 193-249-338-410-96. Gracias a las personas que nos siguen por Facebook. Nos deben seguir un montón también por televisión, pero gracias. Arturo Zúñiga, quisiera que intervengan FOVIPOL, PNP y dueños de aporte. Bueno, FOVIPOL significa Fondo Nacional de Vivienda. Ahí, por ejemplo, yo conozco del tema de la policía porque he asesorado en la parte de seguros algunos sectores, y uno de ellos es FOVIPOL. Y también en los seguros de salud y los seguros que tienen los señores hace tiempo. FOVIPOL es un descuento obligatorio que te hacen. Entonces, yo, ¿qué les sugiero a los que están en FOVIPOL? Chequeen el contrato, hay policías que mueren, ahí tienen algunos beneficios también, aparte su seguro de 50,000 soles, aparte los otros de lo que le dan a la viuda, a los huérfanos, aparte el sepelio, aparte de la cremación o el entierro en nichos, aparte el velorio, aparte de llevar el carro, todo tiene una serie de beneficios. Chequeen sus contratos, es importante. Leonidas García, ya, mi hermano, muchas gracias, Leonidas, ahí está el teléfono. Doctor, estoy en la AFP Pro Futuro, sigo trabajando, pero mi empleador solo aportó hasta enero. Ah, caramba, eso es delicado, pero tranquilo, porque lo único lo que puedes hacer sí es ponerle igualito un mail, no estás cometiendo ningún tipo de problemas con tu empleador, solamente le estás informando a la AFP. Entonces la AFP ve que no recibe, la AFP puede pensar que ya no estás trabajando, ojo, que ya te despidieron. Tú informa, sigo trabajando, pero he visto que no me dan mis aportes. Me lo han abonado hasta enero. ¿Qué hace la AFP? Le manda una carta conminatoria. Es bien complicado. El empleador que se mete con la AFP, la AFP le mete hasta juicio. ¿Ah? ¿Ah? Tengan cuidado. Bueno, tengo cuidado a los empleadores. Pero si tú como empleador, como trabajador, no decir, ay, no importa, la AFP le va a decir a la AFP. No. Tú también intervienes, hermano. Es tu billete. 13% te descuenta tu sueldo. Cuando vayas a tu casa y tu mujer te diga, oye, tú dices que gana 1,000 soles y me traes 870. ¿Qué pasó?
Oh, ya lo he gastado. Un momentito, AFP. Cuando tenga 65 años, voy a tener mi pensión o voy a retirar la plata. Mi tío tiene 79 años, aportó 9 años a la ONP. ¿Qué puede hacer? Pucha, que con 9 años Anita Peralta es muy complicado, ¿no? Pero si sale la ley de la ONP devolver, a él le van a devolver sus 9 años, ¿no? Y a las personas que murieron o que están inválidos también cobran, porque es un derecho sucesorio. Por eso yo le digo, jóvenes de 30, 40, 25, sus viejos, sus abuelos murieron, ustedes heredan eso. O sea, interésense, entren a mi grupo que ya está toda la información ahí. Sonia, doctor, es Fonafún. Ese es Fonafún, exactamente. Eso es el fondo funerario. Claro, les digo porque mi mamita Fina utilizó los servicios. Mi hermano es de la Policía Nacional, ¿no? Y ella utilizó muy buen servicio, de primera, limpio, ordenado. Cuando entra una persona a llevar las flores, le preguntan a dónde va. No, es de primera. Y el cementerio que está justamente a unos 10 minutos de Exitosa. Yo cuando tengo ahí, iba a ver a mi mamita, pero ahora está cerrado, no se puede entrar. Ay, caramba, se me acaba el programa. Rafael Villavicencio, ¿qué se puede hacer si los bonavistas salen como excluidos para el cobro de devolución? Dice, ese es un buen tema, compadre. Hay varios casos donde dicen, tú utilizaste un crédito para mi vivienda, a ti te pusieron electrificación, te pusieron agua y desagüe, por lo tanto lo usaste. Hay una parte de la sentencia del Tribunal Constitucional que dice que eso no es motivo de no ser beneficiario. Ojo con eso. ¿Qué te puedo recomendar? Pide el documento por escrito. Por escrito. Stalin Honorio, una consulta. ¿Es factible hacer una compra-venta de una casa que solo tiene constancia de posesión? Y sería cordial explicarnos si algún día contaríamos con el título. Bueno, empiezo por el último. Lo primero que tienes que hacer, hermano, es ver el título. Si vas a venderlo, bueno, tú vas a tener tu platita y el otro va a tener que después inscribirlo, ¿no? Primero, ver el título, ir a SUNAR, a registros públicos o a la municipalidad y gestionar cuanto antes tu título. Si lo vas a vender, ten la seguridad que vas a comprar otro, pero con papel. Eso se llama tener los papeles saneados. Si no tienes los papeles saneados, pueden haber muchos problemas. Pueden haber invasiones, pueden haber estos tipos que se van a la municipalidad y se hacen propietarios de terrenos que no son suyos. Hay que tener mucho cuidado. Tu propiedad, hermano, es tú. A ti te puede faltar la comida, todo, pero cuando ya tienes tu casita segura, como muchos dicen, me moriré de hambre, pero nadie me va a botar y tengo que pagar alquileres abusivos. Hay que preocuparse por eso. Leonía, no hay piedra, solo falta que aprueben la ley. Exactamente, el jueves se va a ver. FOIPOL es el descuento obligatorio para vivienda. Sacas un crédito, igual te descuenta. Claro, Sony, efectivamente, Fondo Nacional de Vivienda. Por eso te decía, cuando una persona ya tiene vivienda, igual te descuentan, pero tiene otros beneficios. Tiene otros beneficios, chequeen bien el contrato. Mi papá aportó hasta el año 99, tiene derecho a su clave web. Ah, ya, Karina, mira, Karinita. Yo critico siempre a la ONP. Fuerte le doy, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Pero una de las cosas que tengo que elogiar es que hace no mucho ha puesto en su página web un link que le dice quiero mi clave virtual, quiero mi clave virtual, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de entrar, tu papá está al costado, papá, vente acá al costado, entra ahí. Papá, DNI, fecha de nacimiento, donde trabajaste, lo entran, lo ingresan y le van a dar la clave virtual, no ahorita, sino en 2 o 3 días. Va a tener 4 o 6 dígitos. Cuando después ya tienes tu clave, entras a estado de cuenta, marcas, le das clic, pones la clave y te va a salir todo el estado de cuenta que tiene tu papá o la persona que va a buscar. Me quedan 4 minutitos. Envíen, por favor, de dónde están llamando para mandarle saludito, ¿les parece? Es muy importante, es bonito saber de qué sitio nos están llamando para ya terminar. Alex Lino, ¿la devolución de la ONP será con interés o solo? Es una muy buena pregunta, Alex, ¿ah? O sea, por todo, sí, me dan, y otra, de la AFP entre la sociedad de gananciales. Esa es otra buena pregunta cuando se divorcian. A ver. A ver. Bueno, yo soy divorciado, ¿no? Pero yo no estoy en la AFP, yo soy ONP. A ver, yo me quiero, estoy casado todavía, no me he divorciado, y tengo 100,000 soles. Cuando voy a la AFP no me dicen ven con tu esposa, me dicen ven tú solo, y uno firma, y uno
da el número de cuenta. Hablando de cuenta, les cuento algo. Viene una viuda cuando se podía venir acá por una consulta y me dice: señor Bustamante, me he enterado que mi esposo, antes de morir, sacó su 95.5%, que era un montón. Señora, y usted no sabía, nunca supe yo. ¿Y en qué lo gastó? No, un día compró algunas cositas para la casa y el resto no sé dónde está. Nunca le dieron. Señora, él trabajaba para, él aportaba a la ANP, sí, hace muchos años. Vaya a la AFP y pregunte usted por su bono de reconocimiento de la ONP. Fue y estaba la plata lista. Le estaba la platita lista. Cuando ustedes van a jubilarse o a pedir su platita, le dice la AFP: ¿sabes qué? Toma tu plata o te lo abono en tu cuenta, pero lo del bono de reconocimiento te lo entrego después. Se murió en ese interín y la señora cobró. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente le avisan. Gracias por tu pregunta, hermano. Judith Lozada, desde Ventanilla, gracias. Arturo Campo de Trujillo, gracias, Arturo, mi hermano. Qué rico es el chambar. No, pues es, qué decir, ya me hiciste pensar en el chambar, hermano. ¿Qué tal potaje que es el chambar? A mí me encanta, los días lunes, ¿no? William, bueno, pero se me está pasando. Bendiciones por su gran espíritu, gracias. Patito Bello, gracias. Karina, desde Huánuco. ¿Cómo está haciendo el frío, Karina, por allá? Si aquí en Lima uno se está congelando. Judith desde Ventanilla, gracias. Arturo desde Trujillo, ya lo dije. William Jalizarbe, no es así, doctor. Ay, ¿qué pasó? No se obtiene la clave virtual, solo para que lo portaron después del 99. A ver. Bueno, te digo una cosa, hermano. Yo soy de la ONP y yo he aportado desde 1974. Y yo tengo mi clave web. No sé si eso... Respeto tu opinión, pero cuando tú me dices no es así, yo te digo porque yo soy ONP. Y yo cometí el gran error de mi vida. Yo he aportado entre mi empresa y los sitios donde he trabajado 46 años. Solamente con 20 años de vida y voy a jubilarme con 500 soles o con 970 soles. ¿Y por qué no me cambié a la AFP? Porque en esta vorágine de cosas que yo hago en la vida, nunca pensé en mí. Siempre pensé en influir en la gente, en ayudarlos, en decirle, empodérate de tus derechos. Pero yo cuando me doy cuenta a los 60 años, me quise pasar la AFP, pero me dijeron su bono de reconocimiento va a ser chiquito. Y decidí quedarme. Por eso averigüé mi clave web, hermano. ¿Ya? De repente no tengo razón, pero hay que empaparse un poquito, ¿ya? William, pero de todas maneras respeto, William, tu opinión. No me podría enviar su teléfono. A ver, María Elena. Uy, caramba, ya estoy. 983-529-593. Cuando discrepamos con altura es muy bonito, ¿no? Y gracias. De repente yo estoy equivocado, hermano. El próximo martes te comprometo, hermano. Por favor, avísame si es que estoy equivocado. ¿Ya, William? Con todo cariño, con todo respeto, hermano, saludo por casa. Roxana Cosigua, no podía faltar, pues, San Juan de Lurigancho. Saludo del puerto de Hilo, Gonzalo Henry, San Juan de Miraflores, Juan Carlos Rodas. Cuando retiren el 95.5, tiene que salir, hermano, la ley. Fernando Aguilar Trujillo, Carlos Alberto Monzón, Pucallpa, hay un calor tremendo. Llanas, Ulises Hugo desde Huaraz. Mario Lulima Lurín, los chicharrones de Lurín, pues también, no me estén provocando el. Leonida desde Abancaya, Purímac, Cielo, Ciudad Primaveral, qué lindo, no conozco. Guacho Rato desde Huánuco. Karina, muchas bendiciones, gracias, Karinita. Caraballo, Luis Enrique Carvajal de Deiner Méndez, se me va el tiempo. Aporté 5 años, hermano, a la próxima. Desde el RIMAC, Marco Seferino, Sonia Herrera desde Satipo, y también Satipo lindo, Marco Antonio, no podía faltar Chiclayo, pues gracias, mi hermano. Eddie García también, William, pero me dicen que acreditan los aportes, boletas. Ah, esa es otra cosa, ya ves, bien, qué bien que lo aclaraste, hermano. El Aquín Chávez, ahora estamos rechazando, doctor, ahora porque mi papá solicitó y sale denegado. Hay que verlo, hermano. Lurín, Jacqueline, mi papá discapacitado, aportó, pide la jubilación por invalidez, hermano. Miguel Armando García, gracias, Miguel, por tus palabras, hermano. Ventanilla y Henry Marto, mañana tal. Ok. Bueno, vamos entonces terminando
con nuestro programa. Ya nos hicieron el toque de llamada. Soy Gabriel Bustamante. Disculpa, Henry, me pasé por unos segundos. Nuestra cita es el próximo martes, ahora a partir de las 9, desde Canal 3 de Vez Cable. Suscríbanse a Bustamante. Te defiende. Chau, muchas gracias.